Manuel Pérez González y María Pérez Suárez. Son los padres de nuestro protagonista hoy, que nació un 5 de diciembre de 1954. Es el cuarto de tres hermanos, 8 mujeres y 5 varones. Casado con doña Eva Pérez Guedes. Padre de 2 hijos, un varón y una mujer. Y abuelo de 2 nietas. Ya nos espera aquí, en su domicilio, en Casa Los Pérez. Pues precisamente, vamos a hablar con él aquí, en Arinaga, en el Paraíso Azul. Hoy, en Hilando Historias, hablamos con don Juan Pérez Pérez. Pérez al cuadrado. Juan, sí, wow, buenos días. Buenos días, Pérez al cuadrado. Pérez al cuadrado. 8 hembras y 4 varones. Digo, 5 varones. Menuda familia, ¿no? Cuando eran todos pequeños, aquello tenía que ser un, un colegio. ¿Naces en Ingenio? En Ingenio. ¿En qué zona, Juan? En Los Molinillos. La zona de Los Molinillos, bueno, le llaman Los Molinillos. O sea, que no tienen un restaurante, ¿sí? Aurora. Allí en la plaza, ¿no? Sí, frente a la plaza. Frente a la plaza, ¿eh? Está, dice que está bastante bien. Yo he ido un par de veces también, me parece muy bien. La casa es de mi padre. Y mi madre, claro. ¿Tu padre dónde es? Mi padre es de Ingenio. Y mi madre también. ¿Los dos? Los dos son de Ingenio, ¿eh? Nacido y criado ahí. ¿De esa zona, más o menos? ¿De Los Molinillos? Mi padre creo que era de Sequero. Mi madre sí era de Los Molinillos. Pero la familia de mi madre también son dos sequeros, proceden de sequeros, cuando ella, mi abuela y toda esa gente son dos sequeros. ¿Cómo era en la familia? Claro, pues, todo ha cambiado en todos sitios, ¿no? Las calles siguen igual, antes eran de tierra, ahora están empedradas, antes eran pedradas, ahora están mejor. Pero eran, ¿en tu niñez eran de tierra o de piedra? Muchas tierras no, la de ella eran de piedra. Pues la quitaron y pusieron adoquines y tal, pero las calles se estrechan. Y de piedra sigue igual, las casas ahora sí está edificado todo, antes había pocas casas, saltea por aquí para allí. En el barrio nuevo arriba, abajo siempre está igual que como estaba. Casas antiguas, sigue las casas antiguas y sigue todo más o menos igual. ¿Tu padre a qué se dedicaba? Mi padre trabajaba en pozo y era medio marchante, se dedicaba hasta el viñedo, para la cabra, vendía cabra y para allá y para acá. Ah, era marchante. Sí, estuvo de marchante un tiempo también, sí. ¿Y por dónde iba a vender y a comprar? Por la zona ahí, por la Wimmy, para el norte, para aquí, para allí. O sea, por toda la zona se iba a comprar y a vender. Pero, ¿cómo era la vida de un marchante? Porque claro, eso también, muchos jóvenes no conocen lo que era su propiedad. En la casa a veces tenía 100 animales, tenía cabras, siempre tenía cabras, mi padre siempre tenía cabras. Porque eso era muy hermano y teníamos que comer leche, como guasto y tal, y siempre tenía muchas cabras. Después compraba y vendía. Sobre la marcha comprábamos y vendía otra vez, y así estaba. Tuvo un tiempo así. El trabajo de él era posero, trabajaba en pozo. Pero, por ejemplo, lo de marchante, él, por ejemplo, iba a Wime, iba a alguna finca, algún cercado y negociaba, ¿no? Negociaba, sí, claro. Negociaba los animales y por lo vendía. ¿Las vacas o las cabras? Vacas no. ¿Vacas no? Vacas no. De cabras y cochinos. ¿Cabras y cochinos? Sí. Bueno, negociaba un precio. Y en Tenerife vendía gofio y cosas de esas. Tenerife iba de gofio mi padre, porque tenía familia en Tenerife. Yo estuve 7 años para ir para Tenerife también, que se quedaba allí, ¿no? Se quedaba en Calatía, Candelaria. La tía viajaba en Candelaria. Se quedaba. ¿Y qué iba? ¿En barco? En barco. Se quedaba en Calatía con la tía y vendía. Y estaba la meva allí una semana. ¿Sabe? Depende del tiempo que tenía que estar. Después iba otra vez y venía y iba otra vez y así. ¿Y el gofio no tenía coche, no? ¿Cómo lo llevaba? No, mi padre no tenía coche. Antes lo llevaba, sí, lo llevaba una talega y cosas así. Yo cuando soy esto, yo no había nacido. Eso fue antes de nacer yo. Mis hermanos sí saben de eso. A la gente por ahí, él tenía también un tío, antes que era, había un tío de él, que es Pepe Matías, que era marchante, que era más hermano de Juan Matías, de Wime.
son primos. Y entonces, mi tío, ese tío de ese era el marchante verdadero, que tenía hasta una carnicería. Vendía animales, compraba, hacía carne. ¿Y dónde tenía carnicería? Pues ahí en el Ejido creo que la tenía. ¿En Ingenio? ¿Eh? Hombre, por supuesto. Pues, ¿y sí. él la llevaba? ¿Llevaba la cabra? Sí, sí, él llevaba la carne. ¿La cabra? La cabra, sí. ¿Viva? Viva, para venderla, sí, la llevaba viva. Se la vendía a otros pastores. ¿Y los cochinos igual? Y los cochinos igual a otra gente. Que a lo mejor tenía animales, le gustaba la cabra y se la vendía. ¿Se la vendía por dinero o hacían trueque? No, se la vendía por dinero. Por dinero, él no hacía... Él vendía por dinero. Los pozos con Duriano trabajaba, Tuvo muchos años, ¿En qué pozo recuerdas tú? Allí siempre lo recuerdo trabajando en pozos. No, para aquí abajo, para el sur. Yo trabajaba para aquí, para el sur. Pues era piquero. ¿A piquero? Mi padre era piquero. Yo trabajaba de tajo y esas cosas así. Sí. No, y otro. Él y otro, el solo no. Creo que iban por pareja. Era una pareja de dos personas y arriba había otro y... No sé las horas que trabajaba, pero había que estar ya ahora ahí. O sea, tu padre salía muy temprano y ustedes cuando lo veían, por la noche, cuando lo veían. Claro, por la noche, y a veces se pegaba una semana. Si estaba muy lejos, se pegaba una semana y venía el sábado para arriba. Sí. Se quedaba fuera. Eso era así. Antiguamente era así. O sea, tu madre era la que entonces se encargaba de todo. Mi madre era la que se encargaba de todos nosotros. Mi hermano más viejo echaba una mano. Cuando ya mis hermanos eran ya. ¿Pero vivían en casa? Sí, vivíamos todos ahí, sí, claro. Claro. Pues se fueron casando y tal, pero. Pero por eso decías, ¿no? Que había que tener cabras para ordeñar. ¿Y quién claro. ordeñaba? Mi hermano Manolo era que... Ah, tu hermano. Porque Paco no sabía, ni yo tampoco. Paco no sabía, ni el que era más viejo, ni yo tampoco sabía. Y nunca aprendí. Una cosa no me gustaba. ¿Y la leche para la leche con el gofio? La leche sí, con el gofio y con el colacao. ¿Ya había colacao? Ya había chocolate. Ya había. Bueno. Sí. No, eso era todos los días. ¿Al colacao? ¿Tu madre le dejaba colacao? Toda la noche hacía un caldero colacao. Ah, ¿lo hacía al fuego? Sí. Lo hacía al fuego. Yo me acuerdo, yo iba a entrenar a uno cuando venía por la noche, cogía el caldero, que yo era casi en el último y se me mandaba el caldero con la cara. ¿Cuándo hacía mi madre de mel con queso? ¿Sí? Queso hacía poco, pero sí lo hacía. ¿Sí? Cuando le sobraba leche y tal, que había mucha leche, pues, hacía con queso. No, ¿se quedaba en la casa? Mi madre no trabajaba. No. Se quedaba a preparar las comidas y claro. Atender a sus hijos, ¿no? Atender a los chicos, claro. ¿No era poco? Pero hoy en día no se hace eso. ¿No? Y comemos todos juntos. No es como hoy, que uno come ahora, otro come mañana. No. A una hora todos a comer. ¿Sentaban todos los hermanos? Todos a comer los hermanos. Y primero estábamos en el suelo. Y fue una mesa grande. Y ahí después no comíamos todos juntos, porque ya mis hermanos más mayorcillos se iban por ahí, venían más tarde y tal. Y ya fuimos ya. Pero hubo una época que sí comían todos. Sí, comíamos todos. Una época sí comíamos todos, pero ellos no estaban todos tampoco. El solar aquel, iban a pasar una calle y tal. Mi padre compró otro solar más allá y hizo otra casa. Cuando yo compartí el tío con mi hermano, dos hermanos más que tenía yo, más viejos, pero otro más chico todavía no creo que vivían así. Y después ellos se casaron y tal, y después yo y el más chico. No, mi hermana, sí, fueron a trabajar en la almacén en aquella época, trabajaban en el almacén y tal, y luego fueron para el sur, trabajaban para el sur, como todo el mundo en aquella época. ¿En el almacén de Ingenio? En el almacén de Ingenio, sí. Una tuvieron acá de Benítez y otra en Juliano. ¿A qué tienda iba? Allí había varias tiendas. Estaba Carmintra, Patrolá, Pimiento Segundo, más abajo. Allí había varias. En la ladera aquella había varias. Mariquita del Pino. Había tiendas y había allí. Yo creo que valen menos que antes. Por lo menos allí, en aquel barrio. Abajo. Abajo porque estaba Carmintra, estaba Pimiento Segundo, que ya no existe ni una ni la otra. Mariquita Alpino, que tiene la panadería, no sé si Mariquita Alpino, la panadería sé que la tiene, la tienda no sé si la tendrá, pero la lleva a los nietos, la panadería de los Olivares. Sí. No, yo llegué a comprar, ahí que Mariquita Alpino llegué, yo a comprar, claro, mandaba a comprar. Y apuntaba. Apuntaba, a veces con dinero y a veces apuntaba. A veces llevaba el tiempo para pagarle. Una vez fui a comprar los días de petróleo y me caí, todavía tengo aquí una puerta de petróleo, me caí y me corté, mira. Me corté la mano ahí. ¿Eso cuándo fue? Cuando yo era pollido todavía. ¿Y todavía tienes la marca? Todavía tengo la marca. Una botella de petróleo, tropecé porque era una escalera, tropecé. Y... Sí, la cocina era de petróleo, claro. Sin esa de... Le daba fuelle y tal y cual.
Eso vino más tarde. Mi madre siempre hacía potaje. Se comía potaje a mediodía y potaje por la noche. Nosotros, los domingos, sí, comíamos una ropa vieja, una sopa, cabra y cochino. A la leche. Ah, el cochino sí lo mataba. Cochino, algunos. Mataba algunos. Porque es que antes no había nevera, en aquella época no había nevera. Lo cogía, lo metía en un cajón y le echaba sal y iba cogiendo. Muy feliz, sí. Muy feliz. Yo lo viví muy bien. Como que hoy, pero ¿fuiste feliz? Sí, bastante. Pero ya yo con 14 o 15 años, nosotros ya éramos de otra manera. Salíamos para aquí y tal, estaba luchando, iba a entrenar y tal, y ya era otra... Ahora hablaremos de la lucha. Sí, era otra época. Pero era una persona muy buena. Por lo menos en la familia, con la familia era demasiado bueno. Salía a trabajar, venía y tal, pero mi padre siempre fue el hombre de la casa. ¿Con ustedes, con los varones, cómo era? Sí, muy bueno, bien, muy bien. Y con las hembras igual. No, ahora te preguntaré porque muchas veces dice que las hembras tiran más para el padre. Sí, sí, pero claro que tiramos para el padre, para la madre, pero mi padre era, y eso que nosotros lo vimos poco, porque salía por la de madrugada y llegaba por la noche. Pues, él tenía también una hermana en Terde, en el Valle de los Nueve, y todos los domingos íbamos por la mañana con mi padre, alquilaba un coche de eso, un taxi de eso, pero furgoneta, ¿cómo se llamaba? Esos piratas, los piratas, pero el grande. Pues todos los días, todos los dos fines de semana, íbamos para Granada, íbamos por la mañana y veníamos por la tarde para abajo. Iban a ver a tu tía. Y comíamos allá arriba, todos estábamos al día allá arriba tarde, todos los días. Nada más que tenía mi padre allá arriba. Iban a verla. Iba toda la familia. Toda la familia, todos los domingos. Así estuvieron un tiempo entonces. Sí, 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 hasta que se murió mi tía, estábamos, siempre íbamos, todos los domingos íbamos a verla. Iba que yo era campo, ¿verdad? Por ahí. Estábamos allí ahí corriendo y para allá para acá, claro. Pero eso era todos los domingos. El viejo, mi padre, eso sí era... ¿Qué va a recordar a la pobre? Eso estaba tía trabajando. Que no trabajaba, pero tú sabes lo que está. Y menos mal que pues, mi hermana pegaba a meter una mano, porque antes lavaba la ropa y todo. Había que ir a la sequía, ¿no? ¿A dónde iba? ¿Iba muy lejos de tu casa? La sequía, sí, estaba un poquito lejos. No estaba muy cerca, ¿no? Ayudarla, porque imagínate... Cargar de ropa a la chiquilla. Y ella. Primero ella y después mis hermanas. Claro, una pendiente por ahí para arriba. Que hay que bajar y luego subir. Y luego subirla es peor que bajarla. Aquello sí que... Y cargada. Cargada. Eso tenía que ser exigente porque éramos muchos. Había que tener... Ella era la que tenía la mano dura. Mi padre no. Mi padre llegaba acá. ¿La alpargata funcionaba? Mi madre sí, la alpargata sí funcionaba. Muy duro. La alpargata sí funcionaba. Gracias a eso salieron todos. Y gracias a la alpargata. Salieron, ¿no? Todos. La vara, ¿no? La vara que enderezaban de pequeñito, porque si no, se campa. Si va a campar y no la endereza, mal asunto. Para eso estaba la chola, ¿no? Para eso estaba mi madre. Mi madre era la que se sacaba con todo. Tenía que poner un poco de orden, porque si no, eso como en el cuartel. Es que cuando son muchos. ¿Fuiste al cuartel? Yo sí. ¿En dónde? A mí me tocó servir en Madrid. Yo soy del segundo reemplazo, fue para la península. Me tocó ir para Venezuela. Pero, ¿fuiste a Madrid? Sí, me tocó a Madrid. La Escala de Henares, Sevilla. Hicieron toda la mili en la Escala de Henares. ¿Todo a la mili? Sí, después me dejaron allí en la vigilancia militar y allí me quedé. Toda la mili la hice allí. ¿Cuánto tiempo? 14 meses. ¿Y por qué te tocó? ¿Por sorteo? ¿Por tu quinta? Me tocó por la quinta. Por la quinta. El segundo reemplazo fue para Venezuela, fui yo. Bueno, mis hermanos sí vieron. Mi hermano Paco no fue. Bueno, mi hermano lo sirvió aquí en Las Palmas, en Tenerife y después en Las Palmas. Mi hermano Camero fue a la aviación, voluntario, creo. Y yo, a mí sí me tocó ir para ahí. Paco no, Paco se fue a hacer este grupo. Paco, ¿y cómo no, fue? Y fue ahí en la policía militar, esa, más fácil todavía. De recluta vino para acá dos veces. De recluta, sin jurar bandera. O sea, que fue una época. A mí fue fabulosa, claro. Allí todos los deportistas. Nosotros teníamos un cuerpo especial, teníamos ahí gimnasia, teníamos de todo. Y entonces estábamos un tiempo y después estaba 15 días aquí. Y después llevaba aparatos y tal, lo vendía y tenía siempre un montón de dinero por sí. Ah, que llevaba, claro, y luego llevaba, claro, llevaba. Era la época que se llevaba toda la tecnología para allá. Claro, relojes, gafas de sol, rayos pasé, todo eso. El macuto que llevaba allá. ¿Y cigarro?
Cigarro llevé poco, ¿eh? Los cigarros, yo no fumaba ni nada. No, ¿pero que se vendía? Sí, se vendía los cigarros, el tabaco se vendía caro, pero mejor era el otro. Un aparato y tal, una gafa, un reloj. ¿Te los pedían allá los chicos del cuartel, los compañeros? Los compañeros me los pedían. O sea, que al final iba y tenía dinerito luego tú para estar ahí. Cogería a lo mejor aquí 500 pesos y lo vendía allí 1.500. ¿Sabes? Sí. Un radio caseta a lo mejor en 5 o 6.000 pesetas. Mira que venían peninsulares a comprar aquí en aquellos años. Es que, o pedían cosas de aquí que le llevaran para allá a los que iban. Aquí la costa barata porque era Puerto Franco. Puerto Franco. Teníamos las cosas mucho baratas, muy más baratas aquí que allá. El problema que tenía allí, los chicos, a mí no me registraban en el Macuto, pero a ellos sí. Tenía que tener cuidado. Muchos de ellos me echaban las cosas a mí allí. Cuando íbamos para allá, porque a ellos lo registraban en el Macuto. Y entonces los compañeros me echaban. Dicen, ¿cuánto importa? Digo, échalo ahí. ¿Qué más me da? Todo. Aquí era todo más barato que allá. Todos los canarios que estaban allí, que iban para allá, para la península, eso iban. Se cargaban de coches, de cosas para llevar para allá. Gafas, rayo gasé, un montón de cosas. Yo siempre, para ir y venir. Para venir para acá, y estar aquí bien. ¿Estás aquí de fiesta? Claro. ¿A tu madre no se la daba? A mi madre no me daba nada, ¿qué coño? ¿No le dabas el dinero? No. Ya ella no lo hacía para el dinero, no sé. Abajo en el puente. Abajo en el puente. ¿Había ahí una escuelita? Había varias escuelas. La escuela sí había, guau. ¿Cuál sí había? ¿Y ahí fueron todos los de tu casa? Y arriba también, los molinillos, también estaba Don Raimundo. Mis hermanos fueron arriba, pues son más viejos, pero yo a mí me tocó en el puente. Don Raimundo, que luego estuvo con Don Mario en pileta. Podría ser que sea que fuera el hijo de él. Ya que ese hombre ya, cuando yo estaba, ya era mayor casi, profesor. Allí había uno, teníamos uno que era, le llamaban el Caliente Alaja, mira tú. ¿Le llamaban? El Caliente Alaja. Okay. Yo creo que me da que lo desterraron de la península para aquí. ¿Caliente Alaja? Le llamaban el Caliente Alaja por Angandú. Se quedaba dormido de la silla. Ya. Es verdad que lo desterraron de la península y yo no para aquí para Canarias. ¿Era peninsular? Sí, era peninsular. Después había, bueno, ahí estaba 12 practicantes, había buenos maestros allí, Miguel, sí. Bueno, entonces, ¿cómo fue esa etapa tuya en el colegio? Bien, bien, muy bien. ¿Sacaste provecho? Sí. ¿Hasta qué edad estuviste? Bueno, yo estuve hasta los 14 años. A esa edad normalmente se iba a trabajar ya. Sí, sí. Los que no seguían estudiando tenían que ir a trabajar. Claro, teníamos que ir a trabajar. Hasta los 14 años. Y a las 4 salimos por la tarde. ¿Y a partir de las 4 qué hacía? A las 4 nos da, vamos a echar como a las cabras, los deberes que tenía que hacer, algunos deberes, y después atender los animales que tenía mi padre. Ahí íbamos abajo a entrenar allí, le gustaba mucho la lucha, íbamos a entrenar y los chiquillos se agarrábamos en cualquier sitio. Ya estábamos agarrando la ropa, pero no. ¿Tú desde niño siempre con la lucha? Sí, el deporte que teníamos allí era la lucha, no había otra cosa. Cualquier terreno allí, cualquier terreno, venga. Y agarrábamos ahí con la ropa de esta, ropa de calle, calle. Ropa de calle, claro. Donde quiera nos agarramos, venga. Y así fuimos hasta aprendiendo. Hasta que se iba al sol. Así fuimos aprendiendo, así fuimos aprendiendo. Hasta que, no, hasta que se te rompieron los pantalones y pues tu madre te daba una traje de mano. Encima, ¿viste? Porque a veces llega otro pantalón. Claro. Con Benigo comíamos, pues, salíamos, íbamos al cine elegido, que estaban en elegido, veníamos por ahí para arriba comiendo higos y jugando con palos y ¡ah! Es que Ingenio es todo cuesta arriba. ¿Cuándo íbamos al cine? Elegido, los domingos. Los domingos íbamos al cine, todos los domingos íbamos al cine. Claro, las películas de antiguamente, películas de pistolero, películas de indio y cosas de esas. Nosotros, ¿ese era el entretenimiento? Ese era el entretenimiento. ¿Cuánto valía la entrada al cine? Pues valía barato, porque yo me acuerdo que con mi duro tenía perras tú para ir al cine y comprar helado y comprar un montón de cosas. Antes era barato, medio duro, 2.50. Pero atrás no sé si valía media peseta. Valía muy barato eso. ¿Tus padres iban? Mi padre no me obligaba a ir a misa. Nosotros íbamos a misa, pero mi padre nunca me obligó a ir a misa. Yo hice el verano con yo, confirmé y nada. Entonces sí me obligaron, pero después de ir a misa, si quería ir, iba, si no, no iba. Pero a la primera comunión, a la confirmación, entonces sí me obligaron a ir. En la época mía sí, había en el elegido. Estaban los paseos y tal, pero ya. Otra época antes que yo. La época mía ya no. No se daban paseos. Ya nosotros, bueno, ya yo tampoco no estaba ni iba para Wimmy, para ir para allí, no. Entonces,
¿Y arriba en la plaza? No sé, también. Y fue más tarde, en la plaza también, pero primero fue abajo en el ejido, que había más churrería y tal, y los chicos iban a paseaban por las calles y tal, arriba arriba. ¿Tus hermanas, mi hermano, las mayores o tus hermanos? Mi hermana no, son más chicas. Ah, son más chicas. ¿Tus hermanos, los mayores? Mi hermano sí, Paco y Manolo sí. ¿Sí llegaron a pasear? A mí la Candelaria era la mejor. La fiesta de la Candelaria era la mejor. Había varias fiestas ahí, mi genio. Pero la Candelaria era la fiesta más grande que había en el pueblo. Después de San Pedro, tal. Nosotros íbamos, mi padre tenía un coche, estábamos hasta 15 días para aquí abajo. Ahí atrás, en la playa esta de Cabrón para acá un poco. Ah, venía. De Cabrón, si nos quedábamos. Sí, nos quedábamos para allí. ¿Y dónde dormía? Allí mi padre tenía la cueva para allí, allí nos quedábamos. Ah, en una cueva. A mí no me gustaba la pesca nunca, pero bañarme sí me gustaba. Estar en la playa sí me gustaba. Pero a mí el baño no. Digo, el pescado no. No puedo tener el viejo mío ahí. ¿Que la tenía él? Bueno, la tenía, se la dejaba. Ya no era. Se la dejaba. Entonces, ¿la fiesta preferida tuya, la Candelaria? Para mí, la Candelaria era la más. La fiesta la más grande que había en el pueblo. El cochito había de todas las fiestas, sí, sí. Lucha, hacían actividades, todas actividades, ¿no? Sí, la fiesta, para mí la más grande era la Candelaria. ¿Y qué chucherías compraba? Pues había de todo. El azúcar de salsa, turrones, helado, había de todo. Esas cosas había de todo ahí. Grande. Tenía mucho ganado, ya. Tenía mucho ganado. La gente llevaba en camiones, ya llevaba las bancas, llevaba así. ¿Y de carnavales fuiste? ¿Te gustaban los carnavales o no te gustaron? De carnavales me gustaba ir a bailar, pero vestirme yo no. Ah, ¿te gustaba bailar, pero no te vestías? No, yo nunca me vestí de carnaval. ¿Ibas de paisano? De paisano. ¿Y a qué carnavales ibas? Normalmente iba a los de Güimes, que eran los que me gustaban ahí. Cuando ya yo... ¿Tenías coche en esa época o venías caminando? No, caminando. No, teníamos amigos. El que no tenía coche tenía amigos que lo llevaba y lo traía. Mi primer trabajo fue, creo que fue, echando guano con los Benítez. Echando guano en el agua, para los tomateros y tal. Y un amigo fue quien me llevó y empezamos a trabajar ahí. Ahí estuve un tiempo. Después me dediqué a la construcción con mi hermano, me llevó mi hermano. Estuve de farrayista un tiempo de farrayista y después me dediqué a bañir y tal. Un tiempo hasta que yo, después me dediqué a trabajar aquí para su de ajuste. Y después monté también yo una empresa, tuve una empresa también, ya lleva muchos años. Estuve también en el sur, cuando salí del cuartel, estuve en el sur, esto de discotecas y tal. De González, de Juan González. La discoteca de Alfonso Madrón Mena. Yo era el chivita del director. O sea, tú eras como el, por decirlo de algún modo, el guardaespaldas. De algún modo, ¿no? Sí, sí. Él era el director de todas las discotecas. O sea, la discoteca, el jefe era, el dueño era Ildefonso. Y Ildefonso Padrón, ¿no? Padrón Mena. Y Juan González era el director de todas las discotecas. Y del Lide, que era un restaurante. Tenía cinco. ¿Cuál era? La Bamba. El Mississippi, el Nueva Orleans, Las Torres. El Lide, que el Lide era como un restaurante, y no sé si se me cae una tarde, el sombrero que estaba ahí en la plaza, ahí está. A lo más estaba lleno, ¿no? Lleno, en aquella época estaba eso. Y después empezaron las huelgas ahí, cuando pegaron los trabajadores, esta gente ahí. Y ese edificio de todos los luchadores que teníamos, tenía un equipo de lucha. Y entonces, claro, la gente no iba, no se metían allí. Los piquetes no entraban allí a la discoteca de ella. ¿Trabajabas de noche? De noche. Más bien igual a la sangre, es lo que hacíamos nosotros. Con él. Yo con mi jefe íbamos a jugar a la sangre, pero estaba Santi Luz, estábamos mucho jugar a la sangre. Íbamos, por ejemplo, a Tropical, que estaba un señor de Terte que era el dueño y tal, allí estábamos. Cállate por la mañana, jugando a la sangre. Y abajo, un sitio que llamaba La Plaza, no sé qué, también abajo. Me acuerdo cómo le llamaban aquello. También entramos allí, Luis, guay, jugando la sangre hasta por la mañana. Yo tenía que estar allí. Yo también jugaba, ¿no? Pero como estaba él, tenía que estar vivo, ¿no? ¿Y la discoteca andando? Pues, la discoteca andando. Iba al final, que allí había los porteros y había gente. Iba al final a coger la caja.
El lío, claro, el lío iba a controlar y por final controlaba todo. Y ahí tenías que estar tú. Allí llegaban todos los porteros y todos los que llevaban ese, llegaban a las cajas ahí. Y él revisaba ahí. A veces hasta por la mañana, yo a veces a lo mejor a medianoche ya de repente, Juan, si quieres irte. Pero a veces. ¿Y durante el día que hacía? ¿Dormir? ¿O te ibas a trabajar a otro sitio? Dormía y tenía algunos trabajos, pues yo era albañil, tenía algunos trabajos hasta la una. ¿A cuándo entrabas a trabajar en la discoteca? A las 10. 10 de la noche. Pero íbamos a entrenar y tal, y pues. ¿Cuánto tiempo estuviste con. 4 años, en el sur? Cuatro años. Después lo dejé. ¿Lo dejaste por qué? Porque no me interesaba ya. Porque, ¿estabas cansado? Yo no, y que yo ganaba más dinero en lo mío que ahí. Había gente para todo. Aquí yo estaba lleno. ¿En el turismo? La Bamba estaba llena de toda la noche. Toda la noche estaba llena la Bamba, toda la noche. Uh-huh. Y el Lidia también. El Lidia, pero había muchos extranjeros también. El Lidia estaba siempre lleno. Allí toda la noche me estaba nunca lleno. En el Lidia. Había gente de la península flamenco. Uh-huh. A tocar flamenco y a cantar flamenco allí. Aquello era. Bueno, aquella zona era muy una zona, bueno, ya sí, lo hemos comentado, sí, ¿no? Sí, de muchas discotecas. Sí, me dijo la construcción, sí. Porque viste que había. Claro, había más dinero. Se estaba haciendo mucha construcción. Claro. Y montas tu propia empresa. Monté la empresa con mi hermano Manolo. Yo y mi hermano Manolo. ¿Y qué no? Tuvimos una empresa que se llamaba El Canario. Tuvimos un tiempo. Y después la dejamos. Me dediqué atrás, después me dediqué ya a trabajar más bien de encargado. Ya no trabajaba. Estuve trabajando de encargado un tiempo y después me pasé aquí con un señor que me hacía trabajo para Mercadona. Estuve ahí también 7 o 8 años. Para Mercadona. Nada más que trabajaba, nada más que para Mercadona. ¿Y estuviste ahí con él 7 o 8 años? Yo era el encargado, sí. Ajá. Sí. ¿Y antes estuviste con tu hermano o con una empresa de construcción? Una empresa de construcción. ¿Y qué hacían? ¿Duple? De todo. ¿O reforma? Reforma, lo que saliera. Nosotros hacíamos todo. ¿Cuántos años tuvieron? Un tiempo, tuvimos bastantes años. Sí, particulares. Y luego ya llegó. En el sur también hicimos un par de reformas, un viaje de dupla ahí en el sur. Y ya llega un punto que bueno, que te dedicas ya a estar. Sí, ya después de trabajar me dediqué a trabajar de encargado. ¿Por qué? Me dieron de encargado, pero. Pues, ¿pero por qué dejaron la empresa? Dejaron la empresa porque ya estábamos cansados y ya mi hermano estaba tal y yo también, y bueno, pues. Yo creo que ya después trabajo un poco. Ya, ahí me retiré ya. Con ese señor, porque me enfermé también. Pero ya me retiré, estaba ya también, ya tenía ya 60 años. Cogiste una buena época de la construcción, ¿no? Sí, muy buena época. Muy buena época. ¿Y se ganaba dinero en aquella época? Se ganaba mucho dinero. Sí, ah. Sí era dura, uff. Sí era dura. Bastante dura. ¿Cuántos trabajadores llegaste a tener? En eso tuvimos bastante, ¿eh? No me acuerdo ya, pero tuvimos una toca de trabajadores. Porque teníamos que tirar fondo, me dio una toca de duple en el sur. Y después también, de allí pasaron a Mogán, la mitad de ellos. Se hizo un trabajo también allá abajo en Mogán, con la misma empresa. Hombre, aquí donde empecé yo, fue ahí en el Goro, en la puntilla, más arriba. Aquello es el Goro, ¿no? No, el Goro no, aquello se llama. La Majorera. La Majorera. ¿Dónde está la central de ellos? Allí. Las naves grandes. Allí empezamos ahí empecé yo a trabajar con ellos. De encargado ahí, hasta que se terminó. Después hicimos el arriba en Garda, que está en Garda. También lo hicimos. Después yo me quedé reformando todos los supermercados, las pescaderías de los supermercados. Tenía 7 obreros conmigo y yo me hacía cargo de reformarlos todos. Cuando se le rompía cualquier cosa, me llamaban a mí. Que eso antes lo llevaba mi jefe. Después me lo pasó a mí. O sea, iban de mantenimiento. De mantenimiento, claro. Todo lo llevaba rompiendo. Después me tocó Tenerife, ir a Tenerife, hacer otro. Hicimos uno en Tenerife, arriba en Nicol de los Pinos. Y también me tocó reformar todo lo del sur. La parte sur me tocó a mí. Que había que cambiarle la pescadería. Había que cambiar la pescadería. Estaba antes de talla, después había que ponerle unos azulejos allí con unos pescados y unos rollos. Había que cambiarlas todas. Bueno, había un tío mío que se llamaba, le decía Ramayo, que se dedicó también a la lucha. Pero muy poco, pero luchó también.
Por lo tanto, desde pequeñito te unes a algunos compañeros que también les gustaba la lucha, como por ejemplo dijiste antes a Tonón. Sí, a Tonón, no, a mi hermano Paco también. Yo tenía un hermano que también que luchaba, más viejo que yo. Paco. ¿Tu primer equipo cuál fue? Mi primer equipo, así como luchador, fue Agullo, porque yo en Ingenio no llegué a luchar casi nunca, porque no, como había muchos luchadores en Ingenio, había demasiado, y yo era, como así decir, un medio paquete todavía. Todavía mejores. Patete. Sí, un patete. Pues mi hermano me dijo, mira, fíjate en la luchadores. Estaba Pepe Tarajano, ¿no? Estaba Rafael Mena, creo que estaba también Gonzalo, había son más, Bartolo de la Pata. En aquella época, te estoy hablando del Pala, Cristóbal Tirle, estoy hablando de la gente, todavía estaban luchando ellos allí, estaban fuertes. Después estaba Pepe Tirle, Antonio, Caballero, Félix, el hermano de Félix, Vicente Negrín, Miguel Machico, José Luis y Calixto, que todavía eran pollillos, todavía eran jóvenes, muy jóvenes. Pues yo soy más viejo que ellos un rato. En aquella época, Ah, estaba yo cuando llega la primera juvenil. cuando llegué a primera juvenil, lo que nunca luché en el juvenil, porque Ya luchaste en el con los grandes. ya me vendieron con los grandes. Ahí te vendían antes ¿Y de. cuántos años estuviste en el Agüime? Yo recuerdo y siempre estaba en la UIME. Yo siempre estuve en la UIME hasta que me fui para el sur, Unión Sur. Cuando fui al cuartel me fui para Unión Sur, porque el trabajo era por la lucha, el trabajo era por la lucha, y me fui para Unión Sur. Antes daban al luchador, a algunos le daban trabajo, ¿no? Para Sí, ficharlo. claro, porque ya no. Más que dinero le daban trabajo. No, trabajo. ¿Y a ti quién te dio trabajo? El Unión Sur. A mí sí, por mediación tuve que partirle, entre yo no, allá abajo. ¿Y quién es el Unión Sur de dónde? Unión Sur Tablero, eso lo hicieron nuevo ellos en la empresa esta, que fue la que te dije antes, la empresa de Fuso Pablo Mena, y el señor González hicieron el equipo de Unión Sur. Y después de allí él mismo, González, pegó a repartir a todos los luchadores. Ahí estuvo Tonono, no, Tomás del Toro, estuvimos todos ahí, Vicente, Juan Martín de Mogán, Rombo Quiebre, Barranquera Tercero, que yo era un equipazo de partirle, Manuel Castro. Y pasó terrible, teníamos Y nosotros. empezó a repartir luchadores, ¿y a ti a dónde te mandó? Eso a mí me mandó la estrella. Yo vine a la estrella porque estaba mi cuñado ahí, que siempre estaba, que jugaba ahí, yo lo llevaba. Jugaba una saca con ellos. Entonces, coño, toma a Juan Pérez. Yo iba a querer a Juan Pérez. Llévate a Juan Pérez, hombre. Yo para la estrella, para partir y otro, para arriba, para Garda, digo, para las nieves, Paco, para ir para el Malvo, lo repartió todo. Porque Nosotros, yo de la estrella. Después, estos eran equipos de segunda. De segunda. Por ejemplo, la UIME estaba en primera. Pues cuatro luchadores de la estrella podíamos luchar en la UIME y cuatro de la UIME los podía reforzar a nosotros. Y así estuvimos un tiempo para luchar con Tenerife, con esa gente. o sea, que al final venías también a luchar con el Yo Agüime. luchaba con la UIME, siempre luchaba con la UIME. ¿Fue tu mejor época como luchador en el Agüime? Sí, pues en la UIME y en la estrella. Eso es mucho, ¿eh? Fue mucho, para de eso mucho, casi todos eran, con los que yo trataba en aquella época, eran buenos. Pero si tuvieras que Estaba decir, pues. Manolín, Pepe Trajano, Rafael Mena, Pepe Partirle, pero Pepe Partirle fue Ingenio, Calixto, José Luis, ¿Te gustaba a más? mí el más que me gustaba era José José Luis Luis. Rodríguez, tal. ¿Por qué? ¿Qué veías en él? Era bueno, buen luchador y firme y serio. Calixto también, pero Calixto era por veces. Había veces que Calixto era muy bonito de luchar. Porque Miguel Lemín también más tarde. Y de tu época, de los años que estuviste de luchador, ¿en total cuántos años estuviste luchando? Uf, no me acuerdo. De 14 años fue hasta los 39. Ya has nombrado de los que eran compañeros tuyos, pero después de otros equipos, ¿quiénes eran para ti los que más te sorprendían o los que más te gustaban? Claro, pero a mí, el más que me gustó a mí siempre ha sido Miguel Ángel Tejera, como luchador. Porque era un tío que sin hacer fuerza, no sé cómo diablos la gente, pero una vez los tiró a todos nosotros abajo a 11, en el Maspalomas, en la estrella. Digo abajo en el tablero. A 11. Entre ellos estaba Tonono, Tomás del Toro y toda esa gente. Miguel Ángel era. Para ti ese ha sido el mejor. Para mí sí. ¿Y de Tenerife, con cuál te quedas? De Tenerife, Melquiades era uno que me gustaba bastante. Melquiades Rodríguez. Bueno, al principio era de la media.
Luego fui puntar C, después fui puntar B, no, en la UIME no. En la UIME más tarde, cuando luchaba con la estrella, pero yo en la estrella de abajo en el más paloma era puntar B. Yo luchaba a la izquierda. Mi malla preferida era el volteo para adelante, el todo por dentro. Yo tenía muchas luchas a la izquierda, muchas. O sea que fuiste un hombre también importante en la lucha, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, hombre, en la UIME hemos campeado un par de veces como Rimbuano. La rivalidad con Ingenio sería importante, sí, ¿no? Sí, 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 bueno, esa era la más grande. Pues yo lo llevaba muy bien. Yo cuando estaba en la UIME era la UIME, lo veía. En la lucha, por lo menos. Sí, sí. ¿Entiendes? Yo luchaba. ¿Qué te decían allá los compañeros de Ingenio, los conocidos? No decían nada. Eso era siempre partir de esa luchando, era la UIME, luchaba en Ingenio. ¿Te llegaste a enfrentar a él? Sí, lo enfrentamos una vez, dos veces. ¿Y él a los sobrinos? ¿Y él con los sobrinos se enfrentaría también? Sí, 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 pero ellos no tenían cuenta ninguna. Digo, con José Luis, con Calixto. José Luis, con el que ganara, y para partir igual. Si te tocaba a José Luis, ganaba con José Luis, si le podía mandar para abajo. Estaba defendiendo los colores. Lo apretaba hasta abajo, atrás. ¿No crees tú que ellos andaban con...? A nosotros ahí no los pagaban. En las tres, después ya después sí empezamos a cobrar, pero allí nada de abajo no. ¿En dónde? En aquella época no. No en el no, sur, pero en el sur no pagaban. Pero en la UIME sí. En la UIME tampoco, yo nunca le cobré nada a la UIME. ¿No? ¿En dónde cobraste entonces? Solamente cuando estaba Pepe ya de último, el carpintero, yo sé, me acuerdo del billete, no. El tío de Fernández, para no hablarle, no decir el Pepe. Pepe Méndez fue el presidente un tiempo, y entonces... Por la cocina fijé una vez, un año en la UIME. Me hizo una cocina de madera abajo cuando yo iba a mesendario, una cocina grande de madera y tal. Como fijé arriba luego un magullo. Fijé por 1 millón de pesetas. ¿Un millón de pesetas de la época? Claro. Eso era dinero, sí, ¿no? Sí, pero ya... Hombre, 1 millón de pesetas, ¿hace cuánto? Hace tiempo, hace muchos años también, hace bastantes años. ¿Eso cuánto que valdría hoy, Juan? Pues no lo sé, pero... Claro, el pueblo da bastante dinero. Me acuerdo con Fuerteventura, íbamos a luchar en Fuerteventura y teníamos que correr dinero para allá. Fuerteventura, íbamos a reforzar los equipos allí, muchos de ellos hicieron clase con eso. Claro. Porque hoy dicen que se paga mucho más. Sí, se paga bastante. O sea, hoy hubiesen ustedes estado cobrando... Yo no sé, es que esta gente de hoy, la lucha hoy está muy cambiada, no es como antes. Antes se luchaba, antes... pero que hoy se ve poca lucha. Los chicos están muy fuertes, muy tal, pero no... No lucha. No lucha. La lucha tiene que practicarla en la arena. Eso de hacer gimnasia y no agarrar... Hay que agarrar en la arena y estar por lo menos 1 hora practicando lucha en la arena. Hacer gimnasia me parece bien. Físicamente hay que estar bien, pero lo que hay que practicar es en la arena. Hay que estar por lo menos 1 hora ahí. Nosotros entramos hasta el último. Venga, lucha en la arena. A 1 hora y 1 hora y media. Y hoy van a hacer gimnasia, papá, agarran un lucho 2 a la lucha. Pero es porque no practica la lucha. Agarran una lucha 2 allí, y si ya no mandan a la lucha. Yo, la culpa se la he hecho a los preparadores. No, un momento, vamos aquí, estoy por ahí, venga, ahí, 3 o 4 parejas agarrando lucha ahí. Por lo tanto, aunque hoy se cobre mucho más, es menos atractiva. Menos atractiva. Bueno, de hecho, si tú la ves, yo la veo casi siempre, en el canal que ustedes ponen ahí, y la verdad es que se ve poca lucha, pero muy poca. Se ve poquísima lucha. Antes los terreros estaban a tope. Sí, pero es que antes, una lucha antes, que antes se luchaba, a entrenar, corriendo. Y para allá me llevaba cualquiera de ellos, Salvador. ¿Y tu hermano Paco? Bueno, mi hermano lo de menos yo, pero poco. ¿Tu hermano Paco dónde luchó? ¿En el Ingenio? En el Marinidra y en Casa Pastores. Claro. Y nada más, no. El Puyo de la Arena me lo dice Pepe. La toqué también como todo, ¿no? Yo creo que poco solo que no toco la arena. Pero no era... Porque eso de pollo, no sé, siempre el pollo no sé qué, el pollo no sé cuánto, eso porque surgió lo de pollo. No sé, hay muchos pollos. ¿Hobby o qué? Cuando decían el pollo. No, porque a lo mejor estaba retirado y, por ejemplo, el de La Rosa, que en La Rosa no había equipo de lucha. Y le pusieron Paco, que se llama Paco Ramos, pero le hicieron el Pollo de La Rosa. Sí, pero... Esto de, por ejemplo, los Loreto, ahora que era cuarto, Loreto cuarto, tal, eso sí, porque son 4 hermanos, 3 hermanos, tal. Y... No, el Pollo era Pollito.
pollo. Pero viene todo por lo de pollo. Sí, sí, yo no, la verdad que no, lo de pollo no lo tengo muy claro. El pollo del cura, ahí también el castillo, tuvieron que ir a una jata con el cura, para poner el pollo del cura. Bueno, fue entonces también una época para ti bonita, la lucha en Canarias, y que es nuestro deporte vernáculo y hay que seguir defendiéndolo. Hay que defenderlo. Pues a doña Eva la conocí en la lucha, precisamente en la lucha, sí. Fui a luchar una noche a Casa Pastores y allí la vi. ¿Ella de dónde procede? Ella es de Casa Pastores. De Casa Pastores. Sí. Entonces ella fue a ver una luchada y tú luchabas con quién. Ella vivía al lado, yo luchaba con el Agüime. Con el Agüime. Fueron a luchar contra el Casa Pastores. Sí. ¿Y la viste tú entre tanta gente? ¿Te quedaste mirando para allá? Claro, antes las chicas iban a la lucha, tal, sobre todo las de pueblo, iban a la lucha y entre tanta, pues. Mire para ella, y ella miró para mí seguramente, pero ahí la conocí. ¿La conociste ese mismo día? ¿Ya hablaste con ella al acabar la lucha? Sí. Había un amigo que era Pablo Castro, que por esto iba allá, conocía a otra y se conocía y tal, pero cuando él me dijo que era aquello, ya sé, la tengo por yo. Por cierto, ¿Paco Castro te entrenó? Sí. ¿Fue el mandador Paco, tuyo? Pero, bueno, no fue mandador, pero es como si lo fuera. ¿En el Agüime quién fue tu mandador? En el Agüime mi mandador, el que mandaba era la Fermena, en la época. Pero yo tenía un Charito Caballero, era quien me entrenaba a mí. Mucho tiempo me entrenaba Charito Caballero. Con eso aprendí mucho yo. Ya un señor mayor. Y te ponía allí con las pesas, suba, baja, tal. Era una persona. Charito Caballero era. Para mí era muy bueno. Que antes la pesa era un hierro y ella con cemento, ¿no? Con cemento, claro, con hormigón. No era. Con cacharro, ¿no? Dos callaron, sí. Claro, lleno de cemento. Lleno de cemento y venga, levante para arriba, manche para abajo, levante para arriba. A partir de ahí pegamos, empezamos a vernos y a dar, y a conocernos y a salir juntos. ¿Cuánto tiempo estuvieron de novio? Estuvimos de novio, no sé si un año y algo, después yo fui al cuartel. Y cuando salí del cuartel, pues ya me casé con ella. ¿En el cuartel se carteaba? O... Sí, sí, claro. No, y yo también, yo vine para acá cada rato. Yo nunca le pedí la mano a mi suegro. Nada. Mi suegra, sí, mi suegra la había casi todo. Cada vez que iba había mi suegra, estaba allí, pero yo nunca lo miraba. ¿Se lo diría entonces a ella a sus padres que se iba a casar? Seguramente, claro. ¿Dónde se casaron? Ahí en vecindario, en el cruce de Salinas. ¿Y quiénes fueron los padrinos? Unos chicos de La Palma que estábamos juntos en el cuartel. Y los conocimos en el cuartel y entonces fueron mis padrinos. ¿Unos chicos? Un chico y una chica de La Palma. Ah, ¿que los conociste en el cuartel? Sí, los conocí en el cuartel, estuvimos juntos en el cuartel. También era luchador y fueron mis padrinos. Ah, es la mujer que ya le había casado en aquella época. Sí, fuimos para La Palma. Estuvimos en La Palma 15 días. Ah, fuiste para La Palma. Sí. Pues ya conocías a ellos, claro. Sí, claro. ¿Lo celebraron? Sí. La boda, ¿sí tú? No, lo celebramos un día antes. Que mi suegro tenía un ganado y lo hicimos ahí en el ganado. Lo celebramos ahí la familia. ¿En el ganado? Sí, tenía un ganado. ¿El día antes de la boda? No, hombre. Unos días antes. Una semana antes creo que fue. ¿Celebraron una semana antes la boda? Antes de la boda, sí. O sea, hicieron la celebración antes de casarte. Sí. ¿Está bien eso? Claro, ¿cómo lo voy a hacer cuando me voy a casar? O sea, cuando te casaste, al terminar la iglesia... Cuando me casé no hice nada. ¿Lo hiciste una semana antes? Una semana antes. Y sobre el día ganado mató ahí... Parece que es la despedida soltero. Efectivamente, mató ahí un par de cabras y allí... O sea, celebraron la despedida soltero, sí, pero el día de la boda no celebramos nada. El día de la boda no celebramos nada. Fui para el sur el día ese y después al siguiente día lo fuimos para La Palma. Ah, fuiste a dormir al sur, sí. A un hotel. No, a una casa de una cuñada mía. ¿Y al día siguiente para La Palma? Tenía casa porque era la casa de mi suegra, que ahí no vivía nadie. No. Cacho casa cada vez. Ahí estuve 8 años viviendo. Hasta que hice la mía, el vecindario. Hice yo la casa de vecindario y después me pasé para abajo. Pues 47 años, creo que es, sí, 47 años, yo casado ya. 47 años. Bueno, ¿y cómo han sido estos 47 años con doña Eva? Para mí, maravilloso. Yo no soy ella, pregúntale a ella, ¿verdad? Cuando venga. Entonces, sí, pero no tuve más novia que Eva. ¿No tuviste más novia? No. Por lo tanto, se puede decir el único amor. El único amor, sí. Porque ni pretendienta ni nada. Nada. Bueno, pretendientes sí tuve muchas. Pretendiente, pero no, nada serio. Bueno, pero eran pretendientes. Sí, tuvimos una semana, unos meses.
Bueno, pero no era. Antes de conocerla a ella. Sí, antes de conocerla a ella. Y no te decidiste por ninguna otra. No. Solo por ella. Por ella. Bueno, por lo tanto, contento y feliz con la mujer que elegiste, que ella te eligió. Y han sido 47 años, entiendo, de felicidad, como comentas. De felicidad, sí. Como dos hijos y... Cuéntanos, ¿qué nos dices de tus hijos? Pues nada, todo muy bien. Bien. Aquí vive uno conmigo, que vive arriba, y la otra tiene dos hijas, tiene una casa arriba, un duplo arriba en el crucero y nada. Creo que es muy feliz también. Vive muy bien, está casada. ¿Y cómo son ellos con ustedes, con sus padres? Muy buenos, chicos. Muy buenos. Era antes, la que estaba llamando antes era pasada de la madre. Está, entonces, eres un padre feliz. Yo sí, sí. Tengo dos nietas. Hoy mismo fui a llevar al colegio. Cuando vienen aquí, la verdad que ya no lo da para devolver loco. Son pequeñas todavía, ¿no? Sí, hombre, tiene 4 años una y la otra tiene 2. No sabes qué hacerle, porque y ellas también te pegan a brincar, te pegan atrás y a pintar cosas. Le gusta mucho la playa también. Yo le digo que iba por la playa cuando vienes por aquí, a la más chica. La más grande no le gusta mucho la playa, pero la más chica sí. Bueno, son tus dos princesitas, ¿no? Por ahí está. Ahora tiene más tiempo. Ahora tiene más tiempo para llevarla, para estar con ella, para aquí, para ahí, estar todo el día con ella. Yo, si tengo, yo voy todos los días para allá, para el cruce, vengo para abajo medio día. Si no tengo una casera aquí, para arriba con ella ahí. Una va ya está en el cole, la otra está ahí todo el día. Yo ahí. Ahora le dice a la madre, a mi mujer. Abuela. A veces le dice a la abuela. ¿Y a ti no te dicen abuelo? No, a mí me dice Juan. Y allá a los otros abuelos también le dice Manoli y Carmelo. Carmelito le dice al abuelo, Carmelito. Bueno, ¿y es más joven que yo? Pues, muchacho, yo no sé si llevo por lo menos 23 o 24 años. A mi abuelo siempre me ha encantado. Yo vivía en vecindario. Después compré aquí, viviendo en vecindario. Hice, esta fue la primera que hice. Y en el verano, mi niña hizo el verano, murió, y vinimos por aquí debajo, estuvimos aquí. Y le digo, mira, yo no voy más para arriba. Ya, yo me quedo aquí debajo ya. Mi hija no quería. Mi hijo estaba para Barcelona. Estaba la más que la chica. Se lo pues, porque estaba estudiando vecindario. Yo digo, usted va y viene, la lleva a papá y o mamá y va y viene allá arriba. Y así. Me quedé aquí debajo ya y ya. Y mis amistades casi todas son aquí en la Wimbe. Bueno, en vecindario también cuando estaba en Maspalomas. Pero porque estuve 21 años o 22 años debajo en mi vecindario. ¿Eres ya uno más de Agüeme? Yo siempre me considero uno más de Agüeme. La gente no sé cómo me considera, pero yo por lo menos me considero uno más de Agüeme. Pues ahora, ya te lo dije antes, que si no tengo la cacique en mi casa, si tengo que hacer, tengo la mujer un poquito enferma, pues a lo mejor tengo que hacer un poco de comida, tal, y pues voy para arriba con mis nietas, estoy arriba hasta mediodía. Vengo para abajo otra vez, voy al club de los pensionistas con los amigos un ratito y por la tarde no salgo de aquí. Ya por la tarde cuando vengo al almuerzo y tal, ya me quedo aquí, ya de aquí, no salgo. Pero si no, mi vida la llevo bastante bien. Bueno, pues eso es lo más importante, Juan, y cosa que nos alegramos. Bastante bien la llevo, sí. Que la lleve bien y que esté así de radiante y de feliz. Desear a tu esposa, por supuesto, una mejoría en la salud y agradecerte a ti que nos hayas permitido compartir este ratito contigo desde tu casa para que también los televidentes de este canal Televisión Gran Canaria y de Teleagüime puedan conocerte un poquito más claro. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Vicente Rodríguez y José Juan Sánchez en la parte técnica, quien les ha hablado, como siempre, encantado de hacerlo, José Ángel Santana. Sean felices, que es gratis, y hasta el próximo Hilando Historia.